estar aquí con ustedes. Nadie duda de la importancia de los bosques en la solución de los problemas medioambientales, económicos y de salud que afectan a las grandes poblaciones humanas. Nuestro gobierno le ha hecho una apuesta a lo ambiental y es justamente ese el motivo por el cual nos hemos congregado en este lugar. Hoy le daremos comienzo al plan de establecimiento y manejo forestal que surgió como medida compensatoria establecida por la Corporación Autónoma Regional de Magdalena mediante resolución número 3323 del 4 de diciembre del 2014. Y para comprender un poco más este tema, invitamos a la ingeniera residente ambiental Cindy Consuegra Acero para que nos ilustre un poco al respecto. Muy buenos días a todos los presentes. Antes de nada, quiero agradecer en nombre de Ruta del Sol 2 la presencia muy valiosa de todos ustedes y obviamente agradecer también a Dios por permitirnos hoy compartir con ustedes el inicio de este proceso que desarrollaremos de la mano de ustedes y para ustedes. Hoy comienza. ¿Cuál es el fin de este proceso? Lograr el establecimiento forestal de 11.840 árboles que se sembrarán en dos fases. Una primera que inicia hoy gracias a la administración departamental con la siembra de 6.170 forestales. Cuando hablo de establecimiento, hago referencia a la siembra y al mantenimiento de estos árboles. La segunda fase corresponderá a la siembra y mantenimiento de 5.670 árboles. Dentro de las especies a sembrar encontraremos acacia, aromo, ceiba, guanábana, ubito, roble amarillo, entre otras especies además propias de la región. Estos árboles que se convertirán en un bien ambiental para ustedes proporcionarán a futuro servicios ecosistémicos con un valor incalculable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inversión que hoy se está haciendo en términos económicos a futuro no tendrá forma de ser calculada. ¿Por qué lo digo? Porque los servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento del paisaje, la protección de los recursos hídricos son servicios ambientales que son muy difíciles en dinero de cuantificar. La actividad de compensación forestal que hoy iniciamos fue impuesta por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, en el ejercicio de sus funciones mediante acto administrativo, lo cual permitió que hoy los sitios de siembra y las especies que vamos a sembrar también fueran concertadas y aprobadas por la corporación. De esta manera también concertadas y aprobadas con los propietarios de los predios que se encuentran en el área de influencia de la ronda hídrica de la quebrada Tamacá. En esta primera fase se intervendrán aproximadamente 6 hectáreas en las veredas Jamoracal, Las Minas y por supuesto en el corregimiento de Minca. Se seguirán los lineamientos establecidos en el Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de la normativa ambiental vigente en materia forestal, y la corporación realizará un seguimiento y una vigilancia bastante rigurosa del cumplimiento de estas actividades. Sin embargo, además de lo que he mencionado, habrá un grupo veedor de la comunidad que se encargará de que las actividades y los programas desarrollados y a desarrollar en el plan de compensación se lleven a satisfacción y se cumplan a cabalidad. Soy muy breve en las intervenciones, les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera residente ambiental Cindy Consuegra por su intervención. Todas las condiciones favorables que produce un plan de establecimiento y manejo forestal está enfocado en la gente. Es la comunidad la que debe beneficiarse de la mitigación de los efectos negativos
objetivos de la urbanización acelerada y sin planificación. La forestación es una operación esencial para la supervivencia del hombre y otros seres vivos, cuya principal importancia es asegurar que en el planeta exista oxígeno suficiente para abastecer a sus seres vivos. La forestación es necesaria para crear más extensiones de bosques cuyos árboles puedan atrapar y eliminar partículas contaminantes como el polvo, polen, humo o cenizas que pueden ser realmente nocivos para nuestros pulmones. Los árboles también son agentes imprescindibles para conservar el agua y reducir la erosión del suelo. ¿Quién mejor que una persona que ha vivido toda su vida al lado de la naturaleza para comentarnos la importancia de este plan de establecimiento y manejo forestal? Invitamos entonces a la señora Bellaíres Sanjuanelo Márquez, quien en representación de la comunidad nos contará el impacto que tiene este proyecto. Buenos días para todos, mi nombre es Bellaíres Sanjuanelo Márquez, vengo en representación de la vereda Jamarajal, al igual de todos los que participamos con este hermoso proyecto. Pues al igual le doy gracias a la señora gobernadora Rosa Cortes, a los de Ruta del Sol, que han tenido una participación muy buena con nosotros. Ha sido un buen proyecto, muy bonito, porque hemos sido víctimas de los de la tragedia de la ola invernal. Por eso acogimos este proyecto, le agradezco a la doctora nuevamente de habernos tenido en cuenta con la vereda. Estamos muy contentos con este proyecto, de verdad. Muchas gracias. Con escasos 5 meses y medio, la gobernación del Magdalena ha generado una serie de importantes hechos para nuestra sociedad. Por un lado, la transformación de todos aquellos espacios olvidados en el pasado que hoy ocupan un lugar de privilegio entre nosotros, como sucede con la hermosa vía Minga. Pero de obras como esa se desprenden compromisos aún más grandes porque son tocantes con el equilibrio que debe haber entre la humanidad y la naturaleza. En esta oportunidad es grato para el gobierno del departamento del Magdalena darle inicio al plan de establecimiento y manejo forestal del proyecto de mejoramiento de la vía Minca. Nos congregamos en este lugar por invitación de la señora gobernadora Rosa Cortes, quien viene sacando adelante la agenda estratégica de un Magdalena que encontró en lo social la vía hacia su desarrollo. Esa es la razón por la cual nos encontramos reunidos aquí las siguientes personas: la gobernadora de Magdalena Rosa Cortes, el gerente de proyectos del departamento de Magdalena, el señor Fabio Manjarres, líder comunal Bellaíres Sanjuanelo, el subdirector de Corpamag, el señor Alfredo Martínez, la subdirectora técnica de la Interventoría AFA SMA, ingeniera Mónica Cuello Castillo. Extendemos un saludo muy especial a los diputados del departamento de Magdalena, a los líderes comunales del corregimiento de Minca, a la comunidad educativa de la institución educativa departamental agroindustrial de Minca, a los medios de comunicación, a la comunidad en general, al gabinete departamental y a los representantes de las universidades. Sean todos bienvenidos a este evento. Para la señora gobernadora Rosa Cortes es vital garantizar el mantenimiento de los ecosistemas forestales susceptibles de ser rehabilitados. En ese sentido, recuperar la cobertura forestal y vegetal en esta zona es una de sus prioridades. El gobierno de la señora Rosa Cortes tiene entre sus finalidades modernizar y hacer progresar al departamento, pero este propósito va más de la mano de la conservación de los servicios ecosistémicos como el que nos rodea. Ese es el papel que a continuación se encargará de presentarnos la señora gobernadora de Magdalena, Rosa Cortes. Un saludo muy especial al gerente del proyecto, doctor Fabio Manjarres, al funcionario de Corpamag que nos acompaña, a la líder, a la ingeniera. A los diputados aquí presentes, doctor Luis Vives, muchas gracias y un saludo muy especial por acompañarnos. A los líderes comunales que están aquí presentes, al rector de esta institución, a la comunidad educativa de esta institución, a los medios de comunicación, al gabinete departamental presente.
a los representantes de las universidades, a los jóvenes de Corpamar, a la comunidad y a todos los presentes en general. Quiero comenzar, primero que todo, dándole gracias a Dios. Y esta institución me trae gratos recuerdos. Esta institución fue arreglada en la administración de mi esposo, José Francisco Zúñiga, donde con el apoyo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos regaló la infraestructura y la dotación en ese entonces a esta institución. Siempre hemos mirado para Minca como gestora social del distrito, como gestora social del departamento, quien estuve 3 años gracias a la oportunidad que me dio el gobernador Luis Miguel Cotes de liderar la política pública en el departamento del Magdalena, donde la dejamos en el segundo puesto a nivel nacional, donde trabajamos en todos los municipios, corregimientos y veredas, recorriendo el departamento de norte a sur y de este a oeste, pero llegando donde había la mayor necesidad. Y aquí en Santa Marta, como gobernadora, no puedo ser ajena, porque Santa Marta es un municipio del departamento de Magdalena. Y como gobernadora, seguiré interviniendo en Minca, porque la comunidad lo quiere, los líderes lo quieren, y ustedes son los únicos beneficiados en que la administración siga aportándole a Minca. La administración pasada en cabeza de Luis Miguel Cotes Abel nos dejó una vía, una excelente vía. Estamos trabajando también en la placa huella y consiguiendo unos recursos para ver si no los descongelan vías para que esa placa huella llegue hasta Minca. Como ven ustedes, trabajando con ustedes. Y ahora, con este gran programa, que es la compensación forestal, de quien la ingeniera les comentó, estamos aquí reunidos para dar inicio a esta compensación forestal, que consiste en la siembra de 6.170 árboles. La totalidad son 11.840. La primera fase son 6.170 árboles que son de la región, que equivale a 6 hectáreas. Estos árboles serán especies nativas, especies de la región, como caracolí, jobo, matarratón, cubita y todos los frutales de la región. Se garantizan 2 años de mantenimiento. El valor del proyecto, 400 millones de pesos. Ese es el compromiso de la administración departamental. Exigirle al contratista Ruta del Sol 2 la compensación se haga con mano de obra de la región y la compra de árboles se haga con la comunidad de Minca. Y eso es una exigencia como gobernadora del departamento del Magdalena. Es importante destacar el acompañamiento de Corpamar. Muchas gracias por este acompañamiento importante. A todos estos proyectos se busca la parte social, que es lo que a mí me identifica. Yo soy la gobernadora social del departamento del Magdalena y en esto, con este programa, estamos generando empleo y el cuidado al medio ambiente. Estamos también en la búsqueda de un lote para un parqueadero, para organizar el tráfico y mejorar la movilidad en este corregimiento. Y esto será administrado por la Junta de
la acción comunal de este corregimiento. Quiero que sepan que siempre estamos pensando en esto, que vamos a seguir trabajando de la mano con los líderes, con los ediles, con la Junta de Acción Comunal, con los indígenas y con la comunidad en general. Mi plan de gobierno, mi plan de desarrollo, fue un plan de desarrollo participativo e incluyente, donde lo construimos con base a todas las necesidades que oímos de ustedes. Esos fueron los insumos con que yo enriquecí mi plan de gobierno y mi plan de desarrollo. Un plan de desarrollo aterrizado, un plan de desarrollo realizable en estos 4 años. Y eso es lo que me propongo, y es la primera vez que estoy como gobernadora en este corregimiento, reunida con la comunidad, a quien quiero agradecerles esa votación que tuvieron el 25 de octubre todos los magdalenenses y los amarios al elegirme como la gobernadora social del departamento. Y no los voy a defraudar, tengan plena seguridad que trabajaré todo lo social, terminando con todas las obras que dejó el gobernador, obras importantes y un gran desarrollo vial, tanto para el departamento como para el distrito de Santa Marta. Continuaré con las obras y vendrá lo social, porque Magdalena Social es la vía. Muchas gracias. Y quiero invitarlos a que me acompañen a la siembra de estos árboles y después al conversatorio que tenemos en el parque, y sobre todo un día tan especial como hoy, que vamos a celebrar con todos los hombres y mujeres campesinas en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora gobernadora. Y como la naturaleza no solamente requiere de personas que se interesen en conservarla, sino también en cuidarla, el plan de establecimiento y manejo forestal del proyecto de mejoramiento de la vía Aminca contará con un grupo de veedores encargados de estas tareas. Les grato pedirle que acompañemos a la señora gobernadora del Magdalena Rosa Potes a hacer el acto de instalación del colectivo de veedores amigos de la vía y la vía. Les pedimos el favor a las siguientes personas para que se acerquen hasta la mesa principal y reciban de mano de los integrantes una camiseta representativa de este club de veedores.